todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz nos entregó a su Madre, Santa María Virgen como Madre nuestra, por su intercesión, concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y traiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado Santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto, llamado el Santo de los Santos. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto, pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente? Palabra de Dios. Bendito el que viene.
con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la vida. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un exaltado, elevado, el Señor, y ciertamente lo es, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Como leíamos recién en la carta a los Hebreos, la relación con Dios antes de la Navidad, antes de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, se realizaba mediante la ofrenda de un animal. Distintos tipos de sacrificios de animales. Y eso daba lugar a la conexión, porque era el sacrificio, había que comprarlo, había que sacrificar al animal. Pero desde Jesús todo eso cambia. Por eso dice la carta a los Hebreos: porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, que se rocía a los que están contaminados con el pecado, lo santifica, obteniéndole la pureza eterna. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente? En cada misa que venimos, yo lo vengo diciendo, pero tenemos como que incorporándolo, venimos a ofrecer a Cristo. Aquí en cada misa hay alguien que muere, y es Cristo quien es ofrecido. No ofrecemos ya corderos, palomas, como era la antigua alianza. Acá ofrecemos
ofrecemos para nuestra purificación personal y al mundo entero al mismo Jesucristo. Él lo ha establecido así. Solo lo más puede lo menos. Pensemos un instante que como un animal puede purificar los pecados de la humanidad. La humanidad, el hombre, la persona humana tiene inteligencia, voluntad, es libre. El animal se mueve por instinto. Es inferior al hombre, por lo tanto no puede de ninguna manera purificar la vida del hombre. ¿Quién puede purificar la vida del hombre? Es alguien superior al hombre. Y otro igual. Porque si uno se maneja también en la misma, al mismo nivel, estaría endiosando, estaría sobreprotegiendo al otro. Por eso es tan importante entender lo que estamos haciendo en cada misa. ¿Por qué la misa? Cada misa es única y repetible. Solo Cristo ofrecido puede hacer nuestra vida más perfecta, la puede purificar. Por ese misterio grande que hoy, al recordar como cada sábado de la mañana la Santísima Virgen, ocurrió en ella, Él se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para acercarse. Y así también Él mismo se ofreció. Para nosotros es muy importante la vida. Y cuando vemos que alguien da la vida por nosotros, eso es conmovedor. Y por eso ese es el lenguaje de la cruz. Jesús quiere conmovernos. Por eso baja, se hace hombre, entra en una familia, es criado por María y José. Y cuando llega a los 12 años, comienza de a poquito a hacer pública su misión en este mundo. Que María Santísima, quien se logró el milagro de la encarnación, nos ayude a darnos cuenta del valor de cada misa y el valor de cada ofrecimiento que ocurre en la misa de Jesús.
nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta nuestros dones, Señor, y conviértelos en el sacramento de la salvación, para que nos enciendan en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, nuestro deber es salvación. Darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, por tuyo y Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sabidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto proclamando tu alabanza. Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de la sangre de la alianza, nueva y eterna, que será renovada por ustedes. Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia dividida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo, nuestro
misericordia de todos nosotros. Pedimos por el trabajo de Jorge, por Martín Maradiolo, por la familia que aún representa, por el fin de la pandemia, por las intenciones de Benito y su familia, por la salud de Eusebio, Diego, Eliné, Jorge, Federico, Lorenzo, Agustín, Lucas, Susana, Marcela, Economía y familia, la salud del Camilo, la familia Olvero. También pedimos por las intenciones del este mes de enero, las intenciones del Papa son por la fraternidad humana, el Señor de la gracia de vivir en la fraternidad, también por los hermanos y hermanas de las religiones, la intención de los obispos argentinos y por la paz, para que la fe de Jesús nos reconcilie como pueblo y nos una fraternalmente. Y así, María, Virgen, Madre de Dios, la Señora de los Abates, santos a su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en la voluntad a través de los tiempos, dedicamos a nuestro Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar nuestros alabanzas. Por Cristo, por el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y ahora, desde la nueva alianza del nacimiento de Jesús, es Él mismo, por eso decimos, este es el verdadero Cordero de Dios. Este es el que verdaderamente puede purificarnos y darnos una nueva vida. Cuando uno ama, se sacrifica. Esto lo puede decir muy bien un padre, una madre, sus hijos. También en menor medida, para alcanzar algo en la vida, si no te sacrificas, no lo vas a alcanzar. Por eso la realidad del sacrificio no es una cosa aislada de nuestra existencia. Significa mucho amor, significa valor, significa importancia. Por eso toda la misa habla de la vida. Lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir los signos concretos que cada misa se. Vamos a abrazar la comunión espiritual para que yo no pueda lugar o nos están viendo por ustedes. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí y hoy. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, perdona. Alma de mortal de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, no permitas que la parte de ti, el maligno enemigo viene, en la hora de la muerte de tu alma, mándame a ti, para que con tu santo esperar, por los siglos de los siglos.
Oremos. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Le pedimos humildemente que tu Iglesia, por la intervención materna de la Virgen María, ilumine las naciones con el anuncio del Evangelio y con el mundo entero con la devoción del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Algunos avisos, recordar que hoy a las 6 de la tarde, el día 23, tenemos el grupo de oración del Padre Pío a las 18 horas aquí en el templo, con la adoración del Santísimo, el Santo Rosario y las meditaciones que nos dejó esta copiosa y profunda herencia espiritual del San Pío de Cristina. También recordarles que la salida de la Universidad de las Compañías, que dice defender la vida, que se llenó a la boda, la defensa de las movidas continúa, se ha presentado la inconstitucionalidad de la ley, y bueno, sigue su curso, por lo tanto, nunca podremos decir, bueno, estamos por terminado. La defensa del inocente, del que no pidió venir al mundo, no vino. Por eso, la Carta María ayuda a que quien la vea piense, reflexione. Es una forma de mantener viva y presente esta defensa de la vida. Rezamos la salva. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et rebus sancte, ave caritate et sures filii, ave justitia tua, generis et de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lo bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Señora nos